lluvia hace unos minutos nos pegaba un pequeño susto. A esta hora sobre el escenario, el décimo aniversario de Aragón Musical. Por este escenario, más de 20 artistas aragoneses pondrán fin con ese tradicional Somos interpretado por Esparatrapo. Esta Plaza del Pilar ha sido protagonista durante los 10 días festivos. Muchísima gente haciendo ambiente aquí en la Plaza del Pilar, en estos conciertos, pero también muchísima gente haciéndose fotos con el manto de flores que hasta ahora luce la Virgen del Pilar. Mucho ambiente aquí, vamos hasta el Puente de Piedra donde está nuestro compañero Imanol Bazán. Continúa el ambiente festivo. Ahora mismo sobre el escenario se están presentando una actuación de las más esperadas de esta noche. Ellos son Violadores del Verso. Ellos están aquí entre los más de 20 artistas invitados a este escenario de la Plaza del Pilar en este décimo aniversario de Aragón Musical. Un aniversario que terminará en este día 13, como todos los años, con ese tradicional Somos, este año interpretado por Esparatrapo. Aquí vemos muchísima gente, mucha gente que ha venido a ver los fuegos artificiales y de paso se pasa por la Plaza del Pilar a escuchar este concierto sin apenas conocer quiénes son. Mucha gente que también se está haciendo fotos bajo el manto de la Virgen del Pilar, que luce con más de 6 millones de flores. Y vemos que gente que no se quiere perder ningún acto de estas fiestas del Pilar. No, no me quiero perder ninguna y no me he perdido ninguna. 10 días de fiestas, ¿saben a poco? No, anda para mucho. ¿Cuál es el acto con el que te quedas? Pues con Luis Tebrián, con Nacho Esteves y con Antílope León y Malú también. Muchísimas cosas, unas fiestas muy participativas, ¿verdad? Además el tiempo acompañado. Muchísima. El tiempo ha sido lo mejor y la gente, vamos, ha salido a la calle, pero vamos, a todo. ¿No se pierde nada de estas fiestas? Nada, nada, hasta el último día aquí. Hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Hasta que el cuerpo aguante. Aquí hemos conocido también a tres italianas que dicen que las fiestas del Pilar son lo mejor. ¿Qué les ha parecido estas fiestas en general? No te siento. ¿Las fiestas qué le han parecido? Demasiado bonitas, te lo he dicho. Demasiado bonitas. Muy guapo. Bueno, y lo que queda, porque el broche de oro de hoy va a ser increíble. Este concierto, el décimo aniversario de Aragón Musical, esa canción de Somos, interpretada desde hace 5 años, y el castillo de fuegos artificiales. No podía ser un fin de fiestas mejor. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es volver hasta la Plaza del Pilar, donde en el escenario ya se encuentra el dúo de hermanos aragoneses Esparatrapo, que este año van a ser los encargados de entonar el tradicional Somos, con el que desde el año 2010 se viene terminando las fiestas del Pilar. Por el momento están cantando parte de su repertorio y en unos minutos les vamos a escuchar. Vamos a ir. Sobre el escenario, ahora mismo, los protagonistas de esa canción tradicional ya en estas fiestas del Pilar, Esparatrapo. Como esos viejos árboles, batidos por el viento que azota desde el mar. Perdido compañeros, paisajes y esperanzas en nuestro caminar. Vamos, hundiendo en las palabras, las huellas de los labios para poder besar. Tiempos futuros y anhelados, de manos contra manos, gritando la igualdad. Somos como la humilde adoba que cubre contra el tiempo la sombra del hogar.
perdido nuestra historia. Canciones y caminos en duro batallar. Vamos a echar nuevas raíces por campos y veredas para poder andar. Tiempos que traigan en su entraña esa gran utopía que es la como la arcilla, duros de roquedad. Hemos atravesado el tiempo, dejando en los secanos nuestra lucha total. Vamos a hacer con el futuro un canto a la esperanza. Y los labios que sueñan libertad. Esos viejos árboles. Muchas gracias. ¡Felices aplausos muy merecidos para quien ha interpretado el Somos este año! El grupo aragonés Esparatrapo, y ahora mismo vemos como todos los aragoneses que hay aquí se dirigen rápidamente hacia la ribera del Ebro y hacia los diferentes puentes para poder disfrutar del castillo de fuegos artificiales que pondrá el broche de oro a estas fiestas del Pilar 2014. El marco en el que se han desarrollado muchos actos en esta plaza del Pilar no puede ser más bonito. Aquí comenzaba todo el pasado sábado 4 de octubre y aquí ha terminado todo con este décimo aniversario de Aragón Musical. Por este escenario han pasado muchísimos grupos aragoneses en un concierto llamado Casi Imposible, porque es muy difícil reunir a tantos artistas aragoneses sobre este escenario. Además, el tiempo nos ha respetado y se ha conseguido. Ahora mismo pues ya nos vamos a ir marchando nosotros también hacia esa ribera del Ebro para poder disfrutar de este fin de fiestas. Último concierto de estas fiestas, aunque casi podríamos llamarlo macroconcierto, porque a este escenario de la Plaza del Pilar se subieron más de 20 grupos aragoneses. Así celebraron el décimo aniversario de la web Aragón Musical. Bajo el nombre Conciertos Imposibles o Casi, artistas como Manolo Cabezabolo, Violadores del Verso o Los Modos, reunidos 30 años después, hicieron disfrutar al público que ya hacía balance de estas fiestas. Estupendísimo, me ha encantado. Yo he venido aquí a pasar unos días y me lo he pasado súper bien. Yo soy alemán turco y trabajo en Zaragoza como profe de alemán y me encanta. Los Pilares es maravilloso. Tenemos una gran admiración, sobre todo por la bordeta, ahí lo cantamos. Porque ese es ya uno de los momentos más esperados. Esta vez Esparatrapo fueron los encargados de dar voz al Somos de la Bordeta. Muchos de los que disfrutaron de la música lo hicieron también de los fuegos artificiales. Una tonelada de pólvora y más de 1.500 órdenes de disparo. Sí, porque hoy un poco penado que se terminan, pero bien, sí. Y todo, todo, nos ha gustado mucho. Una maravilla, ha acompañado este año un tiempo fabuloso, aquello cuatro gotas, pero sin acordarnos a nadie, para poder disfrutar. Seguro que muchos comienzan ya a tachar días en el calendario esperando a las siguientes. Poco antes de esos fuegos artificiales, miles de personas participaban en el acto de mayor devoción, el Rosario de Cristal. Unos 190...